presente. Nos han visto más de una vez, ¿verdad, monseñor? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero tenéis una cadenada un poco seria, porque no tiene las horas, y no está trabajando, lo aseguro. No he estado perdiendo el tiempo. Pero perdonad, pero sí quería estar con vosotros, y yo le doy gracias al Padre Ángel por poder estar con vosotros de comiendo. Y os bendigo a la mesa y comencéis a comer, que seguro que tenéis hambre. Bendice, Señor, estos alimentos, bendice a quien los han preparado y da pan a los que no lo tienen. Amén. Y nosotros nos unimos a la gente que hoy también está comiendo con el Santo Padre en Roma, en el Aula Pablo VI, aquí en San Antón, que es tan importante o más que el Aula Pablo VI. ¿Eh? Hay una cosa, que podemos pasarlo muy mal, pero tenemos una madre que no nos olvida nunca. Y una madre buena. Una madre que prestó la vida para dar rostro a Dios, que es un Dios que quiere a los hombres. Y cuando no se les quiere es por culpa nuestra, no porque Dios nos ha dicho que nos queramos y nos amemos y que nadie pase necesidad. Y esa madre buena lo trajo a este mundo, lo parió y lo trajo a este mundo. Y a esa madre buena, nosotros esta tarde vamos a decirle a los que sepáis, a los que queráis, pero sabiendo que la tenemos y que aunque a lo mejor pues ella nos cuida a todos. Y cuando vengáis aquí a esta iglesia, pues ved la madre, ¿no? Dirigidos a una imagen de la Virgen, es verdad que es una imagen, pero ella está y nos acompaña y nos da la mano. Es buena madre. Los hijos a veces somos regulares, los hijos, pero la madre es buena. Y que nadie se meta con la madre, porque es la que mejor ha dado solución a los problemas de este mundo, poniendo a Dios aquí, en esta tierra. A veces los hijos pues nos olvidamos y no ponemos a Dios. También le pasa al cardenal, que lo olvida. No tengáis miedo. Pero por eso decimos los que queráis y sepamos, decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias por haberme invitado. Gracias, Padre Ángel, por tu trabajo, por tu cariño, porque es un hombre que lo necesitamos. Siempre nos espabila todos para que no olvidemos lo que tenemos aquí. Gracias. Cantemos, bendita la reina.